Ceremonia por la Paz fue denominada la actividad realizada en la piscina municipal y que en el marco de las celebraciones del Día del Niño entregó un mensaje de amor para todos quienes están sufriendo en medio del conflicto entre Palestina e Israel, especialmente a la población infantil de aquellos países. La oportunidad propicia no solo para celebrar, sino que también para reflexionar y pedir por la paz de los niños en el mundo, para defender los derechos de los niños, sobre todo lo que está pasando en Medio Oriente. Más del 60% de prácticamente 500 niños que han muerto son menores de 12 años. Hemos liberado estos globos por la paz para pedir por aquellos niños que hoy día están sufriendo. El emotivo momento se vivió en medio de la realización de Safari en la Selva, actividad que ha convocado a cientos de familias en torno a juegos inflables, pintacaritas, zumba. A partir de esta misma actividad, promover los derechos de los niños, ¿no? Lo importante que son los niños en nuestra sociedad, lo importante es escucharlos, alzar sus voces. Hoy día lo que quisimos hacer es poner a disposición de las familias maipucinas, de los niños y niñas, toda esta piscina municipal para que ellos vengan a disfrutar en pleno y junto a nosotros.